Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Agenda Universitaria, en donde conoce sobre las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y, por supuesto, también conocer los perfiles de nuestras invitadas para conversar un poquito sobre sus proyectos, talleres, entre otras cosas. Hoy, miércoles, tengo el gusto de estar con la licenciada Irene Ancín, PhD. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra. También es máster en Comunicación Corporativa y máster en Dirección de Recursos Humanos. También cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial y en consultoría. Actualmente es CEO y fundadora de ASA Estrategia y Desarrollo y co-creadora de Serendipia-Pod. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Bienvenida a Agenda Universitaria y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer acompañarlos esta tarde. ¿Qué le parece si vamos conversando un poquito sobre su taller, su curso que va a comenzar, que tiene el nombre de Plan de Desarrollo Personal para Potenciar Tus Habilidades Profesionales en Organizaciones 4.0? Coménteme cómo nace este proyecto. Sí, nace de la necesidad real que tienen los profesionales dentro de las organizaciones, pero también emprendedores que están incursando en el ámbito empresarial, de consolidar, de potenciar sus habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas son las que nos permiten establecer relaciones duraderas en el tiempo y enfrentar los desafíos del día a día. Entonces, teniendo en cuenta esta necesidad que cada vez está más presente en los profesionales y teniendo en cuenta que el Foro Económico Mundial ha señalado que para el 2025 el 50% de los profesionales necesitará tener estas habilidades blandas para poder tener éxito dentro de sus trabajos, ¿no? ¿Esta es la primera vez que realiza este tipo de taller o ya ha venido trabajando anteriormente? Es la primera vez que voy a ser docente en un programa que solo va a centrarse en potenciar las habilidades blandas. He sido docente universitaria a nivel grado, maestría en el país y en el extranjero, y siempre ha surgido la necesidad de incorporar dentro de los contenidos las habilidades blandas, ¿no? La comunicación asertiva, el liderazgo, la resolución de conflictos, pero esta específicamente es la primera vez que voy a dar un contenido exclusivamente centrado en estas habilidades y que tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas, técnicas y conocimientos para poder desarrollarlas. Este taller lo va a manejar, usted me está comentando que va a dictar como docente, ¿no? Va a estar con otras compañeras, ¿cómo se van a manejar? ¿Tienen ya su público objetivo, personas que tal vez ya se han inscrito para este curso? Sí, el curso lo voy a dar yo. El curso está conformado por 11 módulos, en total son 48 horas. 100% online, porque entendemos las necesidades pues, de los profesionales, y está dirigido a miembros de la organización que tienen personal a cargo. Es decir, puede ser un mando intermedio, puede ser una persona que ocupa un cargo directivo, es decir, cualquier persona que gestiona y lidera un equipo de trabajo debe desarrollar y potenciar sus habilidades blandas, porque es la única manera de que realmente contribuya a alcanzar los resultados de la organización. ¿De qué manera usted se capacita y va innovando nuevas ideas, ¿no?, para manejar estos talleres, como usted mismo lo menciona, de liderazgo, para las personas ya con título universitario? Sí. Al final es una formación constante y continua que nos da no solamente la formación académica, como bien has mencionado, mi base es la comunicación. Tengo una maestría en comunicación corporativa, una maestría en talento humano y luego hice mi doctorado justamente en comunicación y talento. Entonces, más allá de la formación académica, yo tengo un contacto directo en el día a día con organizaciones, conozco sus problemáticas justamente porque en este momento tengo un proyecto que es una consultora, ¿no? Entonces, la manera de mantenernos actualizados, además de la parte académica pura y dura, como coger un programa, una capacitación, está en ese contacto directo que tenemos con las empresas. Me acaba de comentar también que van a ser en total 11 módulos. ¿De qué van a tratar desde el primer módulo, en donde tal vez sea empecemos por lo más básico, hasta el onceavo módulo? Sí, empezamos con las organizaciones saludables, porque
Las organizaciones saludables son las que han comprendido que la productividad y el bienestar van de la mano. Entonces, dentro de ese marco, yo puedo hablar y podemos hablar de las habilidades blandas. Empezamos con organizaciones saludables, seguimos con inteligencia emocional, manejo del estrés, siempre en un primer momento centrándonos en conceptos básicos para poder conocer cómo funcionamos como seres humanos y de ahí poder pasar a lo que son las habilidades blandas puras y duras, por así decirlo, comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos. Y también me parece que es importante recalcar que en el programa también vamos a ver o conocer cuáles son estas dinámicas que se generan dentro de las organizaciones y que muchas veces por un mal manejo o no manejo de habilidades blandas tenemos problemas que podríamos evitar, como por ejemplo lo que se genera por la rumorología, por comportamientos poco éticos dentro de las organizaciones. Entonces creo que es un programa bastante completo. ¿De qué manera usted, lo que me acaba de mencionar ahora, de cómo manejar mejor una relación dentro de una empresa, ¿no? ¿De qué manera usted llega a esas personas que se inscriben a este curso para que puedan tal vez cambiar esta metodología? De hecho, tu pregunta es excelente porque es importante también contarles que dentro del programa, más allá de la parte teórica, práctica, experiencial, que bueno, que se puede aportar y también con el trabajo de casos, los participantes van a poder desarrollar un plan personal, individual, para potenciar aquellas habilidades donde no se sienten tan fuertes. Es como un reto que usted les va a otorgar, ¿no? Y que luego de esto presenten un proyecto por parte de cada integrante que efectivamente se une a este taller. La idea es que ellos puedan salir una vez finalizado el programa, no solo con conocimientos, no solamente con nuevas vivencias, prácticas, conocimiento de realidades de las organizaciones, sino también con un plan de acción, porque muchas veces damos vueltas y vueltas a los problemas, pero ya, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Así es. ¿Qué tal ha sido la acogida como para ser primera vez que va a realizar este taller? ¿Cómo ha sido la acogida por parte de las personas que se han estado inscribiendo y cómo llegó hacia ellas? ¿Por qué medio? Sí, principalmente el medio que se ha utilizado, bueno, que se maneja desde la universidad es el área de educación continua, ¿no? El área de educación continua de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es la toma de contacto y el punto de contacto para cualquier participante que pueda estar interesado, ¿no? Pueden acceder a través del Instagram, de las distintas cuentas, y considero que es un programa que va a llenar o que va a satisfacer las expectativas que puede tener. Las habilidades blandas son estas habilidades de las que cada vez se habla más, que cada vez más los reclutadores y las organizaciones tienen presentes. Y importante también unirlo a la estrategia, ¿no? Porque a veces pensamos que la habilidad blanda es solamente para relacionarnos. No, una de las habilidades blandas más importantes y más valoradas es la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, que esto tiene un impacto directo en la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo que alcanzar unos resultados dentro de la organización, necesito esa habilidad blanda para poder cumplirlo, ¿no? Licenciada, ¿qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando acerca de este taller? Perfecto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal en la UCSG Televisión. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con la licenciada Irene Ancín. Licenciada, cuénteme un poquito cómo va a manejar esas estrategias para poder también dictar este taller de plan de desarrollo personal para potenciar tus habilidades profesionales en Organizaciones 4.0. La metodología que vamos a utilizar para este curso, podemos decir que es variado, ¿no? Vamos a tener casos prácticos, vamos a tener sobre todo espacios de reflexión, foros,
y el plan de desarrollo personal, que es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Nos interesa que no solamente los participantes adquieran conocimientos, técnicas y herramientas, sino que también puedan al final del curso tener un plan en el cual trabajar y realmente reforzar estas habilidades blandas de las que, pues bueno, hemos ya señalado que son sumamente importantes. Eso, recuérdeme, licenciada, de lo que me estaba comentando en el anterior bloque sobre las blandas y las estrategias duras. Sí, las habilidades blandas, tenemos las habilidades blandas y las habilidades fuertes o las duras, ¿no? Las soft y las hard. Siempre se le ha dado, bueno, siempre hasta hace pocos años, muchísima importancia a las habilidades duras o a las hard skills, que al final están relacionadas directamente con el conocimiento, con la técnica. Hemos ido evolucionando y nos hemos dado cuenta como profesionales y sobre todo en la academia que las habilidades blandas son las más importantes porque van a tener un impacto real y directo en nuestras relaciones, en nuestro desempeño y por tanto en la productividad de las organizaciones. Por eso cada vez más los reclutadores valoran las habilidades blandas para contratar a un nuevo candidato. Me imagino que en las habilidades blandas va también incluido estos talleres, el propósito de estos talleres. Así para es. Que puedan manejar de una mejor manera su departamento en donde trabajan, ¿no? En donde laboran. Así es. Este programa tiene como objetivo potenciar las habilidades blandas de los miembros de una organización que, como hemos dicho, también está enfocado en personas que tengan equipos de trabajo a cargo, ¿no? Porque es clave el rol de este jefe o de este líder. No todo jefe es líder, pero estamos pensando en esta figura de líder que potencia, que motiva y que al final trae buenos resultados a la organización, que al final es lo que toda empresa necesita, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser tal vez cambiar el pensamiento, ¿no? De alguna persona que, como usted dice, no cualquier jefe es líder, de empezar por entablar estas conversaciones de habilidades blandas a poder llegar, a poder cambiar la expectativa con las habilidades fuertes. Yo siempre digo que las habilidades duras o las hard skills, al final tú las puedes desarrollar en una capacitación, las puedes desarrollar con un curso, con un programa, pero las habilidades blandas conllevan un trabajo continuado en el tiempo, de esfuerzo y sobre todo voluntad. Una habilidad blanda debe ser trabajada durante muchísimo tiempo o en muchos casos durante toda la vida para poder potenciarla, pero creo que esa es la riqueza del ser humano y lo retador de la vida, ¿no? Y la entonces igual así cada es persona. Así es. Como licenciada, usted como moderadora de este taller, ¿cuáles son ya a la final las expectativas, su satisfacción a la final luego de estos 11 módulos que usted va a dictar en este taller? ¿Qué es lo que espera y a futuro va a seguir trabajando en más proyectos? Lo que yo espero es tener un impacto positivo en la vida de las personas que tomen este curso y sobre todo de alguna manera que haya también un impacto positivo en las organizaciones. Yo siempre digo que las empresas son pequeñas representaciones de lo que somos como sociedad. Entonces, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas dentro de las organizaciones, lo cual va a tener un impacto directo en la productividad, tenemos que trabajar las habilidades blandas y sobre todo cuestiones como ética profesional y toma de decisiones, pero la toma de decisiones pensando siempre en conjunto y no en satisfacer necesidades propias. Como dice, trabajar en equipo, ¿no? Para el bienestar de cualquier empresa, de cualquier trabajo, ¿no? Aquí tengo entendido también que usted también cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial. Que me pueda comentar en otros proyectos que usted ha trabajado, alguna experiencia sobre su trayectoria. Yo llevo 15 años en el ámbito empresarial y también vinculada a la docencia. He tenido cargos directivos en instituciones de educación superior. Y lo que te puedo decir es que tengo clarísimo que tiene que haber un vínculo real entre la organización, entre las empresas y la academia, ¿no? Yo he estado en un lado y he estado en el otro y necesitamos una retroalimentación constante porque la única manera de llevar a los estudiantes que el día de mañana van a ser
jefes de empresa, profesionales, es que tengan clara cuál es la necesidad de la organización en cada uno de los momentos. Licenciada, de verdad fue un gusto haber conversado y compartido un poquito con usted y hablar sobre este taller que es de gran importancia. De verdad fue un gusto haberla tenido aquí en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria para que conozca sobre los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volvemos con la mejor información. Se llevó a cabo una nueva firma de convenio en el rectorado de nuestra institución con la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Veamos. Nueva firma de convenio en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para establecer un marco de colaboración académica con propósitos de formación del claustro, en particular el de Ciencias de la Salud, así como proyectos de investigaciones conjuntas, intercambio en publicaciones, pasantías y otras acciones, con lo cual se fortalecen los procesos de internacionalización con nuestra institución. Y realmente con este convenio pues nos va a permitir, nos da la posibilidad de que ambas universidades pues se crezcan en la formación de doctores en ciencias, fundamentalmente la Universidad Católica de Guayaquil, donde vamos nosotros a hacer, o sea, varias entrevistas para todos aquellos docentes que tengan posibilidades después que pasen. La UCSG se destaca por tener docentes con su preparación como doctorados y además capacitados en diferentes áreas de sus carreras, encargados de formar a los mejores profesionales de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Por otra parte, se presentaron los resultados de las estrategias de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo por medio de redes sociales y por la radio de la UCSG Televisión, para dar a conocer sus trabajos que realizan por parte de docentes y estudiantes y puedan ser públicos a nuestra comunidad. ¿Qué hicimos? Planteamos una estrategia a través de un programa radial para que motivar y dar a conocer toda la producción que se hacía en la universidad. Y luego de un año se hizo una nueva encuesta para ver cuál es el resultado que se había tenido de esa propuesta, que era la elaboración de un programa para difundir ciencia, tecnología e innovación en la universidad. Y los resultados fueron halagadores, no en grandes proporciones, pero del 4, 5, 6% de conocimiento subió al 15, 20, 25 y hasta 30% de conocimiento. Gracias al aporte de encuestas y difusiones pudieron llegar alrededor de 400 estudiantes. Luego de un año de haber planteado esta estrategia radial, se recaudó mejores resultados en el tema de la ciencia, tecnología e innovación que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos estudiantes no saben lo que los docentes están investigando. Muchos docentes de una facultad no tienen idea de lo que está investigando la otra facultad. Entonces, nosotros queremos es reactivar ese flujo de información científica que tiene la universidad. ¿Cómo?
de una manera sencilla. Nosotros apuntamos es a traducir, si se quiere, de alguna forma, todo este contenido que puede ser un poco denso, que se puede considerar que está como muy especializado, a un lenguaje que sea completamente sencillo y entendible para todo el mundo, para que todas las personas puedan beneficiarse de todo ese conocimiento que producen nuestras aulas. Por este motivo, cada uno de los proyectos puedan ser compartidos a toda la comunidad universitaria y que estos conocimientos científicos lleguen a muchas personas. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Además, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, visitó las instalaciones de nuestra universidad. Veamos. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, visitó las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para llevar a cabo un conversatorio con nuestro rector y autoridades de la Facultad de Medicina para futuros proyectos. Nuestra institución está acreditada y trabaja junto a la mano para rendir exámenes de educación superior extranjeras, la cual se encuentra en las guías de los sistemas a nivel de algunos países. Recordemos, por norma constitucional y legal, el CASES es el órgano público competente para ejecutar los procesos de evaluación, acreditación y categorización de las carreras de la institución de educación superior. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.